Hola, hola, muy buenos días. Pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida. Me supongo que ya tiene planeado el fin de semana. Pues vamos a hablar hoy, es el tema de cultura, pero el canto y sus beneficios. Así que no se mueva de ahí. Está con nosotros Beatriz Ballesteros, cantante, actriz, profesora de teatro, directora de cortometrajes. Bueno, va a estar fabuloso. Esto es Abrazando la Vida. Hola, muy buenos días, Leli. Muy buenos días, qué profe. ¡Qué guapa! Gracias, tú también te ves muy bien. Yo creo que como que es viernes y nos, sentimos. Y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, nos vemos y nos sentimos guapos. Ojalá usted que ya nos sintonizó, ya prendió su tele, usted que ya nos sintoniza también a través de Recuerdo 96.7, claro, también se sienta guapo el día de hoy, disfrute de este inicio de fin de semana. Y muchas de las personas también que nos escuchan ya rumbo a la carretera, ya tienen planes también de vacaciones. ¡Ay, qué rico! Unos van y otros vienen. Así es, que por cierto, le mandamos un abrazo muy, muy grande a Odín Cavazos, que ya también anda de eso, vacaciones, amigo. ¡Ay, qué rico! Disfrútalo bastante, pásatela bonito. A lo mejor está debajo de una palma con un coco con ron. Ay, que nos guarde, que nos traiga también un coquito, por favor. Y bueno, pues invitarles a que se queden con nosotros, que nos regalen una hora de su tiempo, que disfruten de las actividades que seguramente eso, por aquellos que no tienen planes, que todavía no saben si van, si vienen, si, si tienen, se quedan, si se quedan, si o se van. Si completan o no completan. Ajá. También hay actividades aquí en Piedras Negras, en la frontera fuerte de México, y vamos a tener una invitada de lujo. Claro. Y fíjate, una de las cosas también que vamos descubriendo, hay personas que dicen, no, profe, pues mire, no salgo porque tengo cosas que hacer. Sí. Y pues otros vienen, pero el ambiente se arma, ¿sí? Uh-huh. Desde el empezar a cantar, encender la radio o conectarte a un karaoke. Se nos da, a los mexicanos se nos da bastante bien hacer fiesta. Y más en el norte. Los del norte somos buenísimos también para las carnes asadas y cualquier festejo. Y si usted quiere comunicarse con nosotros ahorita que esté nuestra invitada, que el día de hoy es Beatriz Ballesteros, claro, ella es cantante y es actriz, así que también este programa es para que usted lo vea en familia, háblele a sus hijos, que lo acompañen, y vamos a aprender mucho el día de hoy sobre el arte. Sí, y bueno, qué mejor que Beatriz Ballesteros, ¿no? Ahorita. Actriz, cantante, directora de teatro, directora de cortometrajes, y aparte ha formado mucha gente. No, va a estar, miren, buenísimo. Y bueno, pues le digo, si usted tiene dudas, si quiere hacer una llamada, con todo gusto le voy a dar el teléfono, claro, del estudio, 78-22-815, para que usted haga esa llamada. Estamos esperando por su llamada, 78-22-815. También tenemos el teléfono donde usted puede mandar mensajes de texto y por WhatsApp, supuesto. 878-122-2222. Ahí es donde usted puede mandar sus mensajes de texto. Como bien lo mencionaba al inicio del programa, también nos puede escuchar a través de Recuerdo 96.7. Cualquier pendiente que usted tiene que salir de casa, bueno, pues no se pierda de este programa. Además de todo esto, estamos en las redes sociales. Eso, a gusto. También. Si quiere estar en la camita y con el celular. Ay, qué rico. Y disfrutando el programa. Con sus chanclotas. Exacto, unos calcetines, no sé, lo que usted guste. Bueno, pues nos puede encontrar por facebook.com/superchannel12, la transmisión en vivo de Abrazando la Vida. Un like, un me encanta, un saludo, alguna sugerencia de algún tema. Estamos esperando por su mensaje y, bueno, pues ya lo sabe, también puede compartirlo y que les dé la oportunidad a otras personas del Estado de México, de la República Mexicana, de Europa, de Asia, de Estados Unidos, del mundo entero, que nos pueda ver y sintonizar en el mismo momento que usted le dé simplemente un clic. También en twitter.com/superchannel-12. Estamos esperando para que usted se comunique con nosotros. Sabemos, nosotros estamos aquí, vemos una cámara, pero detrás de esa cámara sabemos que muchos miles ojos, de almas. Muchas personas con su mirada, con su escucharnos, con el hecho de ponernos atención, sabemos que no estamos solos. Oye, Leli, ahorita que dices que hay muchas almas, muchos ojos, pues aquí ya está un amigo desde Iztapas y Guatanejo, ¡ájales!, con la familia Martínez, allá nos están viendo, y también nos mandan pedir Carmen Castro, que saludemos a Candy Nicole, ayer cumplió 8 años. ¡Happy birthday, Candy Nicole! Ay, deben de tener pastel por ahí todavía, o Nicole debe tener pastel hasta en el pelo, ¿verdad? Ay, ya sé, bendiciones. No te digo que los mexicanos hacemos mucha fiesta, y qué padrísimo, de verdad, me hacen casi
conmoverme hasta las lágrimas, saber que anden de vacaciones, pero que digan no. ¡Ay, qué rico! Aunque anden de vacaciones, yo no me pierdo abrazando la vida. Ah, claro. Y entonces, muchas gracias, de verdad. Oye, ayer leía yo una frase y yo dije, no, se las tengo que compartir a todas las personas. Venga, dice, venga. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor. Sí. La electricidad y la energía atómica. Wow. La voluntad. Eso. La voluntad, el deseo de querer hacer las cosas. Y que necesitamos sí se puede. Personas que tengan la voluntad, que tengan esa energía, pero canalizada a algo positivo. Sí. Y más en estas vacaciones. Y aparte, pues, la voluntad, sabemos que lo que impulsa la voluntad es el amor. Y claro. Las personas que disfrutan la vida, agradecen la vida, no sé, todo se transforma. Las células, la química, la postura, la felicidad y pues yo creo que el canto pues como una manifestación de amor. Las primeras veces que un niño escucha un canto, pues es la voz de su mamá. ¡Qué hermoso! Afinada o desafinada, pero es su madre. Sí, ¿sí? Claro. Y aparte sabemos que muchas personas utilizan el canto como arte para hacer catarsis. También sabemos que expresan todos sus deseos. Es una manera de comunicarse, claro, con el exterior, con la sociedad, con los amigos. Entonces, Beatriz Ballesteros es una persona que tiene mucha experiencia en esto. Nos va a venir a compartir. Y es maestra de disciplina. De las de antes. De las buenas. De sí. las buenas, de las que ahí, uno aprende, ¿no? Porque te enderezas. Oye, y me encanta que lo digas, profe, porque la verdad, a mí sí me tocó cuando en mis estudios, me gustaba que los maestros fueran exigentes. Aparte, me gustaba que sí. nos pusieran retos. Mira, hablando de voluntad, la voluntad solamente se fortalece con disciplina. ¿Esa? O sea, cuando una persona es muy indisciplinada, pues hasta en la manera de andar se le nota. Sí, es cierto. Se le perdió la vida, no la encuentra. Una persona con voluntad sabe lo que quiere, sabe a lo que se levanta, sí, a dónde va, qué es lo que lleva, qué es lo que quiere y sobre todo no lastimar a nadie. Claro, y entonces de verdad gracias a los maestros, no me quiero brincar ningún nombre, pero gracias a todos los maestros quienes fueron, quienes forjaron en nosotros la claro. disciplina. De verdad, muchos de ellos que nos daban dolores de cabeza o nosotros le dábamos dolores a la cabeza a ellos. A ti no te tocó la época del coscorrón, ¿verdad? No. Bueno, cuando estuve a lo mejor en mis primeros años de primaria sí me tocó por sí, ahí la, Pedrito, la regla. Derechito, vas derechito y no se esté moviendo. Y ándele y uno salía aprende reviendo. Bastante. Claro, no, y después ya te conviertes en eso, ¿verdad? De sí. todo lo que te decían, sea atento, amable, abra la boca cuando va a hablar. Sí. Nos tenían articulando, bueno, serían cosas muy, muy hermosas, lo que es el ejercicio, lo que es la disciplina y sobre todo agradecer a todos los profesores de educación sí. artística que hay aquí en Piedras Negras, muchos de ellos ya están jubilados. Bueno, todos los profesores alguna vez cantamos con nuestros alumnos. Cierto. Desde lactantes, maternales, preescolares, secundaria, bachillerato, universidad. Tenemos que hacer todo eso. Así es, profe. Y lo que me encanta también es saber que muchas personas dicen, ay, actuar, ay, cantar. Si es nada más un hobby. Un maestro actúa todos los días frente a sus alumnos. Así es, lleva mucha disciplina. No todos tienen la capacidad de transmitir, y lo digo así, no todos. Aunque nos esforcemos, hay cosas que se nos dan. Y claro. hay cosas que por más que lo intentemos, bueno, pues simplemente va a terminar siendo algo que nos agrade hacer. A eso, y eso va de la mano con la vocación. Exacto. O sea, viene exacto. desde el corazón. ¿Cuántas enfermeras conozco yo tituladas sí. con profesión de enfermera, pero con vocación docente? Sí. Son buenas para dar clases. Excelente. Y bueno, ingenieros también y todas las profesiones. Y eso es lo hermoso del ser humano, tener la capacidad de decir, oye, pues yo estoy trabajando en esto, pero yo amo y disfruto tanto, sí. es algo que se me da innato. Y lo entonces, que pasa por el dentro, arte es uno no, de ellos, Leslie, ¿sí? Lo que pasa por dentro, ¿cuántas mamás ahorita a lo mejor están lavando trastes o limpiando la mesa y están cante y cante? ¡Hija! Eso. Y la señora Anita, por ejemplo. Bueno, puedo decir 10, bueno. Miles muchos de nombres, así es. Sí, mujeres que cantan en el patio, en la cocina, en el coche. En el coche. Que le suben vuelo y no sabemos qué es lo que va pasando, pero bueno, la señora va feliz y vas. Ahorita vamos a platicar qué es lo que pasa en el cuerpo. Claro, así que si usted ya está inspirado en escribir canciones, en el teatro, ay. Todo lo que sea relacionado al arte, quédese con nosotros en este programa de Abrazando la Vida. Hay mucho para usted. Esto es. Abrazando la vida. Claro que sí. Corte y volvemos.
El Senado de la República le da la bienvenida a la movilidad sustentable, incluyendo en sus instalaciones señales para el tránsito de la bicicleta, rampas para las personas con discapacidad, ciclopuertos, constante fomento al uso de la bicicleta. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Coahuila construye. Por fin tendremos un lugar digno y de calidad donde atendernos. Coahuila construye. Con una inversión de 400 millones de pesos, el Centro Oncológico de la Región Sureste. Me da mucha tranquilidad por mi salud tener un servicio especializado. Coahuila, un estado con energía. Participa en la campaña de canje de armas Intercambio por la Paz. 1. Acude al módulo de canje en la explanada de la Presidencia Municipal. 2. Entrega tu arma de fuego voluntariamente. 3. Recibe hasta 3.700 pesos en efectivo. 4. Tu hogar libre de armas y Coahuila libre de violencia. Más información al 844-438-9803. Coahuila, un estado con energía. Nos encontramos en Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas, y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Vengo los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza porque Gasco Gasolineras se la da. Realmente son 5 las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. Vengo los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Dental Center, una clínica vanguardista para tu atención dental. Tecnología de punta, área de esterilización para instrumental garantizando tu seguridad. Nuestro compromiso es ofrecerte un trato profesional. Experiencia, seriedad y prestigio nos avalan. Ofrecemos todas las especialidades. Primer consulta no tiene costo. Agenda tu cita al teléfono 878-782-1991. Bueno, pues ya estamos aquí emocionados, platicando sobre el arte, sus bondades y sobre todo, señor, señora, usted si tiene por ahí necesidad de poder sacar toda esa luz, ese ánimo que lleva por dentro, pues vamos a platicar con Beatriz Ballesteros, que la tenemos aquí y nos da muchísimo gusto. Pues, Beatriz, hola, muchísimo gusto que hayas aceptado. Hola, venir. Beatriz, bienvenida. Muy y contentos. Pues, mucha gente va a decir, ay, mira, Beatriz, ya está ahí. Sí, porque tú tienes muchos años de estar practicando artes, ¿verdad? Muchos años, desde que trabajaba en una escuela, en una universidad, en el tecnológico, desde ahí que preparábamos alumnos, teníamos nuestros grupos, era la coordinadora cultural y teníamos todos nuestros grupos representativos del tecnológico. Qué bonito, y sobre todo trabajas el arte desde lo que es hasta escribir. Sí. Porque tú te pones a revisar guiones y yo sé que eres muy quisquis, o sea, revisas, estudias y también con mucha disciplina. Gracias. Porque gracias, hemos visto a tus alumnos. Sí, a tus alumnos y vienen con una disciplina y eso gracias. Es muy importante para el arte. He tenido muy buenos alumnos, muy buenos estudiantes, tanto en el teatro como, uh-huh. como... ¿Cantantes? Pues en el canto con mis amiguitos que invito a mi sentimiento ranchero. Así es. Y aparte vemos que tú tienes mucha apertura, porque de repente te vemos allá en el consulado y luego acá en Manantiales y trabajas también mucho con adultos mayores. Vas y me les encanta, sí, me encanta, me encanta. Pues ya sabemos que el canto es te da, te despierta, te llena, te revive. El canto y la música no tienen fronteras, así definitivamente. Es. Los beneficios que tiene. ¿Cuáles han sido una de las cosas, Betty, que tú has dicho? De verdad, yo vi cambios, por ejemplo, con la experiencia que has tenido, ya sea con adultos, con niños. Cuéntanos un poquito para que las personas también reconozcan uh-huh. o aprendan con nosotros cuáles son los beneficios del canto. Mira, principalmente en mí, que me da mucha seguridad de ser la persona que yo soy, a los adultos mayores, a los niños, eso es lo que les ayuda a ser seguros de darle sí seguridad, mismos, darle seguridad sí. sobre todo, porque pues lo que es el canto, lo que es la música, te lleva a muchas cosas, te ayuda a liberarte del estrés, uh-huh. a
ayudarte a tus pulmones, a limpiarte tus fosas nasales, porque si no sabes respirar, no puedes cantar. Claro. Si no sabes utilizar tu voz. Yo realmente les voy a decir una cosa. Yo jamás en mi vida he estudiado canto. Yo jamás. Naturalita. Jamás. Yo soy naturalita. Nunca he tomado clases de canto. Nunca. Por eso se dice que naces. Para mí, el artista nace. No se hace. Traes el don. Ya lo traes, ¿verdad? Ya lo traes. Y lo único que tienes que hacer, pues, es irlo desarrollando. Claro. Una pulidita. Pulidita. A mí lo que me ha servido es solamente en los cantos, en las presentaciones y todo eso. O sea, porque el de colocar la voz, o sea, mi voz la tengo colocada. Porque cuando estás cantando, contraes tu estómago. Claro. Ya traes, tu voz está, te sale de aquí, respiras aire. Oye, Beatriz, pero qué bien y qué bueno que lo retomas cuando dices, eso nace desde mí. Sí, o sea, de mí. Cuando tú vives las bondades y los beneficios del cantar, del despertar, del volver a agancharte con la vida, pues eso se proyecta. Sí. Porque también puede haber gente que tiene una voz privilegiada, pero a lo mejor emocionalmente yo no puedo cantar. Eso es lo que pasa, o sea, yo siempre, a mí me invitan mucho a concursos de canto, de jóvenes, de niños, y aquí lo importante puede ser muy afinadita, muy lo que tú quieras, pero no interpretas. Okay. El cantante tiene que cantar e interpretar. Transmitir, ¿verdad? Lo que sí, está cantando. Porque no es lo mismo, claro. Si yo canto por un amor, me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor. A que yo cante, por un amor. Me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor. Ay, se siente y se prende. Sí. Oye, yo no sé si le van a echar algo al cafecito con estas canciones. Pues que nos manden mensajitos, ¿no? Luego si nos están viendo por ahí. Que nos pidan una para despertar este viernes. Sí. Y no, bueno, nos echamos pues, a Cabela. Claro, oye, y me encanta que des la explicación, porque entonces a las personas que dicen, a lo mejor yo sí tengo ganas de cantar, pero tengo que aprender. Y esta vida es de eso, ¿no? De aprender cosas nuevas todos los días. Y entonces decir, me falta la interpretación. Sí. Eso es muy importante. Yo en eso me fijo mucho, como te digo, cuando voy de jurado, en que interprete. Oye, Beatriz, ahorita que hablas de jurado, pues debes de tener ahí tu listita, ¿verdad? Para mí esto es lo más importante y pues les vamos a dar oportunidad a la gente que nos está viendo, córrale por un papel y un lápiz porque Beatriz nos va a decir cuál es el secreto, si es que hay. Esto es Abrazando la vida. Claro que sí. Porque somos coahuilenses, somos alguien en quien confiar. Primero por ti, el trabajo nos espera ya, juntos vamos sin mirar atrás. Piensa por ti, imposibles ya no existen, unidos lo lograremos. Primero por ti, súmate a esta gran familia, hazlo por ti, primero por ti. Partido Primero Coahuila, servir para poder crecer. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. El gas más seguro es el gas natural. Conagás te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Fuerte en Protección Civil.
con la construcción de la Central de Bomberos Centro Histórico. Regresan los héroes de esta corporación al primer cuadro de la ciudad para proteger y servir a los nigropetenses. Este moderno edificio cuenta con ambulancia, máquina extintora y un vehículo de ataque rápido que brindarán mayor eficacia en la respuesta a las situaciones de emergencia en los sectores aledaños. Así, tú y tu familia dormirán tranquilos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Únete con CIMAS en el ahorro de agua. Por ello te invitamos a utilizar en tu inodoro nuestras pastillas para detección de fugas que podrás obtener en nuestras oficinas. Para utilizarlas, revisa que el flotador y la válvula de tu sanitario se encuentren en óptimas condiciones. Coloca la pastilla dentro de la cisterna y espera de 15 a 20 minutos. Si el agua de la taza cambia de color, es porque existe una fuga y es preciso repararla. Así, obtendrás ahorros en tu recibo y juntos cuidaremos el líquido que mantiene la vida. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Te fluye. Oye, no, qué padre todo lo que estamos viendo. Incluso estoy leyendo aquí a Emiliano Cruz Leiva, pues que un saludo a todos los oaxaqueños, ¿sí? Y gracias por seguir este programa, que lo ven y lo sienten con mucho interés y sobre todo que nos ven todos los días. Wow. Gracias, un abrazo hasta Oaxaca. Sí, a Edgardo también, Leonardo Barbosa Ontiveros, saludos por la información. Ok, él quiere saber dónde se sacan las actas de nacimiento. Pues, en la residencia municipal ya está ahí una máquina para poder sacarlas. Pero veníamos, bueno, retomando, para las personas que ya nos escuchaban, claro, decíamos, a ver, aquí Beatriz con toda su experiencia, decía, yo hay cosas que a mí me pueden presentar un muchachito que cante bien, una muchachita, pero no está transmitiendo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tú tomas en consideración en una presentación? Porque luego he escuchado yo, no, pues es que el vestuario tampoco. Entonces, sí, entras en ese decir, oye, no, pues que el vestuario sí te ayuda para... Lo relevante, exacto, ¿verdad? Exacto, sí, y lo no relevante. Cuéntanos. Sí, principalmente, pues tienes que ir vestido ad hoc, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, sí, si participas en un concurso, uh-huh, en un concurso, o si tienes una presentación en algún lugar X especial, uh-huh, ahí sí tienes que ir vestido. Con tu atuendo, ad hoc, ¿no? Con tu atuendo de cómo tú cantas. Y yo, a mí me gusta mucho observar el que quien canta, que valga la redundancia, que cante, que uh-huh, interprete. Eso. Porque el cantante es lo que tiene que hacer, transmitir la canción para que la gente, uy, se grite de vuelta. Que cuando tú sentir, logras eso, sí, cuando tú logras eso, dices tú, ay, qué padre, no me pones más y más, cantas mejor. Y, sí, más y sientes. Y le pones más energía. Esa cuando conexión la gente te responde. Que y hay la conexión entre, claro, entre la gente y tú. Es el feedback, ¿no? Ves la cara de la gente y pues y luego ya no te paran, ya no me paro. No, ahora sí. Otra y otra. Qué bonito. Cierto. A veces cuando voy hacia alguna parte y que estamos cantando, ay, digo, ya me estoy acabando el CD, ya le vamos a dar la vuelta. Ah. Así. Y bueno, eso es uno de los puntos, ¿verdad? También, ¿qué otro aspecto? La expresión corporal. La expresión corporal, te libera de las endorfinas analgésicas, que es, uh-huh, que es la hormona de la felicidad. De la felicidad. También. Que te ayuda también, dicen que cuando cantas te ayuda a liberar el estrés y te olvidas del dolor. Pues también, yo recuerdo que alguien me dijo por ahí cuando yo tenía mi dolor muy fuerte en el año pasado, todo lo que pasé. Sí. Alguien me dijo, canta. Así es que yo canté después de todo lo que me pasó el 9 de septiembre. Pero sí te digo. Y fue tu terapia. Fue mi terapia, estaba cantando, pero pues era después de que todo lo había pasado, pero claro, me sentía como un robot. Pero yo sentía que estaba transmitiendo lo que yo tenía que hacerlo y entregarme a la gente. Y la gente me respondía por ahí, sí, ¿cómo no me traje ese video? Y esa presentación fue en Nava, en el 9 de septiembre en Nava. Y la gente, padre, que te respondía, pero yo me sentía... Claro. O sea, tú sí estabas transmitiendo a la gente, ellos sentían tu dolor en tu canto, pero tú sentías... Yo me sentía así, un robot, yo lo estaba haciendo, porque yo estaba todavía muy reciente. Y el proceso lo estabas viviendo. Y aparte, fíjate, tu canto, para las personas que estén viviendo, pues no sé, una emoción, gente que está recién llegada a Piedras Negras, que extraña su tierra querida... Querétaro, Tabasco, Veracruz, y tú los conectas con su música, también sería muy importante que ellos vivan ese gozo, ¿no? No, o sea, cuando voy allá a San Antonio,
las de México Lindo y Querido. Ah, todas esas canciones de Pedro Infante. Les remueves toda la raíz. Entonces, les encanta, les fascina. En Crystal City, pues, hay cada año. Beatriz, aquí el norte... somos muy de canto. Sí. La vocezona, sí. El grito, el chiflido. Hay mucho talento, hay muchos jóvenes que podemos entretenerlos cantando, hay muchos niños, muchas señoras, adultas, mayores que tienen su voz muy limpia. Sí. Yo siempre he tenido mi sueño de hacer unos festivales de talento, pero sin concursos, sino simplemente... Una demostración. Sí, demostración. Hacer casting, seleccionar a las gentes que lo mejor cantan, presentarlos pero hacerlo como yo quiero. Ya por ahí alguna vez lo han hecho, porque yo alguna vez les lo dije, ¿verdad? Y sí, me encanta decir lo que digo, luego me lo roban. Pero bueno, no, pues pero si lo, haces, lo que lo hago yo va a ser mejor. Porque hacemos el casting nosotros, ¿no? Sí, es que podemos hacer el casting. Aquí, claro. Aquí en y por ejemplo, seleccionas 10, 12 mejores niños, 10, 12 mejores jóvenes y 10, 12 mejores. Y cada mes. Claro. Cada estarlo mes, promoviendo. Así, los presentas. Un canto a la vida. Exacto. Cantarle a la vida. Cantarle a la vida. Sin necesidad de un jurado. No, nada. O sea, nada más que ahí ellos, que tengas esa... Y que tengan la plataforma, ¿no? Porque muchas personas, como lo mencionas, Beatriz, pues cantan ya innato. A lo mejor no han tomado clases y no se animan, ¿verdad? Sí. A concursar porque dicen, no, me van a pedir que si yo tengo experiencia. O que no si se han descubierto. Sí, también. Sí, tengo amigos, dos amigos músicos que me ayudan mucho. El profesor Jesús Mejía Chaires y un abrazo. El profesor un saludo. Baldo Royce, que son Baldo. Que, Baldo, bueno, Baldo son que ellos me dan, yo escojo mis canciones y todo, le dije, bien, ya quiero que me oigas. Pero a mí, yo tengo tan grabado cuando me motivé yo a expresar mi sentimiento ranchero, fui a ver a Fernando de la Mora. Anda. Que pues vino aquí al Teatro de la Ciudad y lo estaba viendo, dije yo. Estaba cantando él y cantaba pues boleros, sus canciones de lo que él canta y la música mexicana. Y le empecé a cantar y le dije, pues cantó 22 canciones, pues yo las puedo cantar. Ay, yo puedo hacer esto. Y ahí me nació. Dije, lo quiero hacer. Y voy y le pregunto al maestro Mejía, le dije, fíjate que quiero hacer esto. ¿Cómo ves? ¿Crees que pueda? Dijo, claro que puedes. Que puede. Y vámonos, y de ahí... Y pudo. Ay, no, sí. Y qué padre que digas esto, porque cuéntanos también de la disciplina. Muchos niños, hombres, adultos y jóvenes creen que de un día para otro se hacen las cosas. No, fíjate que disciplina. No. Cuéntanos yo de tu definitivamente, de tu historia. Yo todos los días, pobrecitos mis vecinos, todos los días canto 1 hora y media, 2 horas. Ok. Y si ando deprimidón, haciendo esto, le echo más. Pues, hay que cantar canciones. Fíjate, qué bueno que eso lo digas, porque hay muchas personas aquí, nos encanta, porque luego nos encontramos en la calle, la gente nos saluda y estamos muy agradecidos, sobre todo porque ustedes nos siguen. Hay personas que nos están escuchando a través de la radio y que dicen, fíjate, tiene toda la razón Beatriz Ballesteros. Yo también saco mi dolor cantando, mi alegría, incluso. Y si no se te olvida un ratito. Claro. Se te olvida un ratito y luego vuelves a cantar. Y continúa. Hasta que ya logres. Y la vida continúa. ¿Cuál es una terapia? Uno de los errores más comunes que ves o que te ha tocado a lo largo de tu experiencia ver con tus alumnos, Beatriz. Fíjate que no. No, porque yo no me fijo en eso porque. ¿Qué dices? Cuando, el error se lo enderezo. Es que cuando te gusta, quieres hacerlo lo mejor. No puedes ser demasiado exigente, pero sí que le salga lo mejor que pueda. Desde lo que es. Sí, desde lo que es. O sea, que den. Si les gusta, sacas tu talento. Oye, Beatriz, pero este es el Pero me canto. Gusta que interpreten. Me gusta que interpreten. Eso ahí sí quedó, es donde, a ver. Esta es la disciplina del canto. Pero luego tú también incursionas, pero desde hace muchos años, en el teatro. Desde los 18 años. Fíjate. ¿Cómo inicias en esto? Yo casi inauguré el Teatro del Seguro Social. Y sigue siendo una joya casi, el teatro. Casi inauguré el segundo año que se inauguró en 1969. Se inauguró el Teatro del Seguro Social aquí en Piedras Negras. Uno de los mejores en toda la República, de los más grandes, son tres. De los mejores, ¿verdad? Sí. Entonces, ahorita está un poquito descuidado y todo, esperemos pero que ahí van, ahí van. Entonces,
ahí empecé yo con una obra de teatro. Iba a cumplir ya 18 años, Señoritas a Disgusto. Señoritas a Disgusto. De una joven, una soltera de edad. Pero muy buena y muy divertido. Y fue en el 1970. Oye, pero hubo una época en que mucha gente joven estaba metida en el teatro. Sí, mira, el teatro se inauguró en el 69 con puro personal del Teatro del Seguro Social. Doña Maruquita Abraham, Graciela Mondragón, Paco Francisco, Chuyorta, Maruca Abraham. Maruca, sí. Olvídate, todas esas gente. A mí me tocó con ella hacer dos obras con ella. Una de ellas, la del Casado Casa Quiere, que la hacía de mi mamá. Esa la hice yo. El Casado Casa Quiere es la de una familia de 10. Sí. Esa es de Alfonso Paso. Ajá. De Alfonso Paso. Y yo creo que esto también, y seguiste, luego formaste grupos de teatro. Y luego empiezo a trabajar en el Tecnológico en el 77 y soy coordinadora cultural y tenía todos mis grupos de música, danza, teatro, ajedrez, todo ese tipo de cosas. Y yo daba las clases de teatro. Pues todo el hasta que vino mi gran amigo hermoso, que se vino para acá, para Piedras Negras, el licenciado Eduardo Barrientos. Ah, que por ahí nos debe estar viendo. Sí, ya le dije que iba a estar aquí, ojalá y no esté viendo. Pero si no, el otro viernes que se vengan. Sí, para acá. Ya vino él y ya se encargó del grupo en 1982, se encargó del grupo de teatro. Pero estuviste bastantes años en el Tecnológico. Sí, sí, sí. No, ahí trabajé 28 años, mi reina, de ahí me jubilé. Ahí se llevaron toda mi juventud. Tus mejores años. Pero trabajar con jóvenes bonitos. También te da mucha fuerza. Sí, te retroalimentas. Energía. Te retroalimentas y ver a todos ellos que están en trabajos muy buenos. ¿Por qué? Sí. Porque eso les da seguridad. Claro. Por eso ese tipo de actividades en las universidades se están dando y ahorita ya son extracurriculares, ¿verdad? Sí, sí, ya sí, está. Sí, sí. Entonces, porque les da mucha seguridad. O sea, claro. A mí me he encontrado y me encontraba ese nombre, el que yo he estado en teatro. Dice, eso me ayudó mucho a tener la autoestima. Te eleva la autoestima, todo esa. Y te proyectas. Sí, hasta en el andar se nota una actriz, ¿verdad? Sí. Oye, yo me acuerdo, digo, sin falsa modestia, yo recuerdo que el día que vino Miguel Sabido aquí, vino Miguel Sabido a darnos un taller de pastorelas, que lo trajo la Secretaría de Cultura. Entonces, iba yo caminando por el pasillo de ahí del auditorio del Vasconcelos, iba caminando así, y viene él, no me acuerdo si venía con Carlos, y no sé, Carlos Flores, venía así, y luego me dice, tú eres actriz. Ándale. Sin conocerlo, ni me lo presentó Carlos, sino nada más así nos topamos, así, tú eres actriz. Dijo, ¿sí? Le dije. Dijo, traes el sello aquí. Aquí traes el sello. La confianza, la seguridad y sobre todo el cómo te trasladas, conocedor. ¿No? También. Sí. Yo creo que eso sería también muy importante. Y qué bueno, Beatriz, porque ahora en Piedras Negras vemos que hay grupos de teatro, de danza, los talleres de verano que en algunos lugares ya están llenos. Pero qué bonito, ¿verdad? Sí. Esa oportunidad. O sea, y falta mucho. Ay, cómo me quisiera, de verdad, cómo quisiera, ay, a nuestras autoridades, que se... Pues aprovecha. Que se restableciera esa Casa de la Cultura, que tiene unos espacios preciosos, una sala de exposición muy grande, donde puedes exponer de todo. Sí, sí. Tiene su salón de danza hermoso. El segundo piso, en el segundo piso están las exposiciones. Sí, está, sí, sí, sí. Me acuerdo que en aquellos años hizo un... como le llamábamos, teatrino, pequeño, ajá, así en un forito, y ahí sí, presentábamos sí. obras. Y acá en otro extremo, pues ahí se hacían conferencias. Y los talleres del Instituto Nacional de Bellas Artes. Todo eso. Ahí se tomaron varios cursos, incluso a mí me tocó ir ahí en promoción cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y yo creo que sería muy valioso. Por ahí hay alguna información. Parece que hay proyectos nuevos. Para ojalá, la Casa Dios de la Cultura. Quiera que sí, porque y es un muy buen espacio. Pues también para las personas que no conocen, pues también buscar los diferentes espacios que hay en los barrios, en las colonias, sobre todo en los deportivos, los gimnasios, así de una es, u otra manera. También a las señoras que pues se dirigen hacia, no a lo folclórico, pero sí a lo mejor a la zumba, al baile de salón, o sea, cualquier disciplina artística favorece el alma. No, olvídate.
Es bien importante y las señoras, involucrar a los adultos mayores. A la familia completa. Oye, a la familia completa. Es así. A los de la tercera edad. Se ve tu pasión al hablar de todo esto. Fíjate. Yo creo que seguramente también les estás transmitiendo. Sí, fíjate, este joven que pues su papá traía tres cantantes. A tres, son dos mujeres y Alfredito, que yo le digo Alfredito, porque yo soy un Alfredote así, ya me dejó abajo, pero se van a sorprender. Va a ser un poquito diferente el sentimiento ranchero. ¿Para cuándo lo esperamos? Para el 22 de septiembre, si Dios quiere. 22 de septiembre, aquí en Piedras Negras. Aquí en Piedras, esperemos. Luego les decimos dónde. Sí, nos falta todavía que nos autoricen el lugar. Van a sobrar espacios, vas sí, a ver. Sí, que nos autoricen por ahí el lugar y para empezar la publicidad, si Dios quiere, en el mes de agosto. Y quería traerme a una niña de San Antonio, una niña que cantó en La Voz Kids en Miami, wow. de Telemundo, y la eliminaron en la semifinal, pero canta precioso. Pero ya no pude traerla este año, pero para el próximo año sí la traigo. Eso. Si perfecto. Oye, Beatriz, ahorita nos contabas que hace años, tuviste un momento duro, difícil. ¿Cuál fue tu gasolina para estar aquí el día de hoy presentándonos este proyecto nuevo? ¿Qué te motivó? Fíjate que ironías, ¿verdad? Porque yo empecé como actriz. Ajá. Sí. Y cantante empecé hace como 22 años, 23. Pero fue cantar. Cantar. Cantar, cantar. Y alguien me dijo, y canta. Y fue lo que hice. Y aún, pues... Hay que cantar canciones que te animen. Si quieres llorar, si quieres sangrarte, canta de esas que te sangran, ¿sí? Para que te desahogues. Y luego después agarra la del herradero y agarra... Las movidas. O ya me tomé dos cartones. algo que motive también. Eso, o sea, es bien cantando bonito. O sea, todo sana el alma. Sí, todo es cuando se hacen en grupos, en familias que se reúnen. Pongan el karaoke, pongan y oye, canten, y luego, canten. Beatriz, siempre sale una tía o la abuelita que agarra el micrófono y no lo quiere soltar. Sí, No, sí. Y échame puras de Chelo Silva. Sí. Ya salió mi tía. Sí, simplemente allá en el Nursing Home, donde voy, ahí ya dije. No importa, un abrazo a todos los amiguitos y amiguitos que tenemos allá. Les pongo muchos te están viendo, en Eagle Pass, ahí te están viendo. Les pongo el micrófono. Y cantan. Se enchufan a la vida. Se enchufan. Hoy están ahí en su cama, porque a algunos se los llevan en cama. Sí. Y me acerco, está llorando. Lo agarro, le digo, chile ganas. Y luego me dice, ya cuando termine, es que me llegó. Me dijo que se la volví a cantar, le repetí la canción, la del hermoso cariño. Ay. Es una persona que tuvo un negocio muy grande allá y pues ahí está. Pero hermoso, todo. A mí me encantan los adultos mayores. Precisamente el sábado tengo la sabiduría. Tengo una fiesta, le voy a ir a cantar, mi amiguita me dijo, le voy a hacer una fiesta a mi mamá en un salón, pero quiero que le vayas a cantar las mañanitas. Digo, sí. Y les canto, le dije, pero a ver qué canciones les gustan, qué canciones. Claro. Pues las de allá, conocí una linda morenita. Y bufo, y la quise mucho. Por las tardes iba enamorado y cariñoso a verla. Cuando a solas pienso en ella, mi pasión crecía. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, ahí se la canté. Oye, Beatriz, ahora que dices que vas y canta las mañanitas, las personas que nos están viendo y quieren contactarte, ¿a dónde te pueden llamar? Pues a mi cel. A ver, ¿nos lo puedes decir? Cel, sí, 878-116-9665. Perfecto, ahí es donde pueden llamarte para contactarte, para que nos vayas y nos cantes, nos interpretes desde el alma. De todas, de amor y contra ellos. Y, y desamor para todos. Y desamor. Contra ellos y a favor de ellos. Y así, bonitas, romántiquitas. Sí, todo lo que salga del corazón. Sí, pues estamos bien agradecidos, Beatriz, con tu visita. Y sobre todo, pues el próximo viernes, tráete al licenciado Eduardo Barrientos. Órale, sí. ¿Andeles? Uy, sí. Ayer desayuné con él. Ándale, qué rico. Bien rico. Así, ya sabe, Lick, sabemos que nos está escuchando. Y pues aquí los esperamos el próximo viernes, si Dios quiere. Y una cantadita. Ándale, claro. Que se preparen. Así, para irles entrando a sentimiento ranchero. Sí, de una vez. Ya sabemos. Y aquí quiero agradecerle al señor contador Francisco Juaristi Santos
su gran apoyo que me está brindando desde hace 5 años para hacer Mi Sentimiento Ranchero. ¡Ah, qué bonito! Hermoso, le agradezco de todo corazón. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ahora nos vamos con el cáncer. Claro. Bueno, pues nosotros quedamos aquí, a Beatriz la vamos a esperar la próxima semana y pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte comercial y continuamos aquí en Abrazando la Vida. Claro que sí. En un mundo complejo e interconectado, nuestros hijos necesitan una educación de calidad para alcanzar sus metas y ser felices. Por eso se presentó el nuevo modelo educativo para que aprendan a pensar de manera crítica y creativa, expresarse con claridad y hablar inglés, usar las nuevas tecnologías, tener valores, autoestima y cuidar su salud, amar a México, apreciar el arte, la cultura y cuidar el medio ambiente. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. ¡Compadre! Si quiere ir para el otro lado, pues viaje con Tornado, Atlanta, Florida, Chicago, Raleigh, Milwaukee y nuevos destinos, Minnesota, Oklahoma, Iowa y Missouri. Salidas desde Piedras Negras, 01-800-86-76-236. Conexiones Tornado. Juane, sí me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, Juane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en 2 años, universidad y carreras de licenciatura en 3 años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Juane, sí me gusta. Coahuila construye. Así, mi familia y yo estamos más seguros. Coahuila construye el megacuartel de San Pedro que albergará a 3,200 efectivos de la Defensa Nacional, brindando paz y tranquilidad para la entidad. Y así estaremos más tranquilos todos en paz. Coahuila, un estado con energía. Dental Center, una clínica vanguardista para tu atención dental. Tecnología de punta, área de esterilización para instrumental garantizando tu seguridad. Nuestro compromiso es ofrecerte un trato profesional. Experiencia, seriedad y prestigio nos avalan. Ofrecemos todas las especialidades. Primer consulta no tiene costo. Agenda tu cita al teléfono 878-782-1991. Bueno, y como es viernes de cultura y también de ciencia y tecnología, pues les vamos a dar la bienvenida a Marlene, bienvenida, y a Ángel. Bienvenida, Marlene, bienvenido. Hola, Ángel. Gracias. Me encanta tener a chavos también, claro, aquí. Y con un proyecto que traen muy interesante. Cuéntanos, muchachos. Bueno, nuestro proyecto se basa en que en la escuela recolectamos lo que viene siendo bolsas ecológicas para... Bolsas ecológicas. Mm, muy bien. Para que la primera semana de agosto vamos a ir a una sucursal, todavía no está muy definida, pero la vamos a ir a repartir para hacer como conciencia a la comunidad de que, o sea, usar las bolsas de plástico, pues contamina mucho el medio ambiente. Sí. Oye, Marlene, yo ya conocí la universidad de ustedes. ¡Qué bárbaros! Parece que andaba en Houston. Sí, vienen de la Universidad Politécnica de aquí de Piedras Negras. Es una universidad con un edificio que está creciendo. Uh-huh. Ahí andaban sembrando arbolitos. Sí. Pues no tiene nada alrededor. Están ahí. Y sobre todo, reconocer el gran trabajo que está haciendo el equipo docente, los profes. Y cuéntanos, Ángel, ¿de qué especialidad son ustedes? Bueno, mira, nosotros somos de Ingeniería en Tecnología Ambiental. Por eso de que estamos muy apegados a lo que es esta campaña que se tiene en este mes, que se llama Julio Libre de Plástico. Uh-huh. También junto con lo de las bolsas, es muy importante de que mencionar de que en 2050, se habla que en 2050, uh-huh, todavía faltan, lo vemos muy lejano, pero en 2050 dicen que va a haber más plástico en los océanos que animales marítimos. Entonces, a lo mejor es una oportunidad que en este 2017 empecemos a cambiar un poco lo que es la conciencia para nuestra humanidad. ¿Y ustedes qué proponen con su proyecto? Bueno, nosotros lo que proponemos es regalar a la ciudadanía en general lo que son las bolsas hechas de yute que recolectamos entre los mismos alumnos de la escuela y también
dar a conocer a la ciudadanía de que así como lo hacen en Eagle Pass, uh-huh. que adoptaron ya lo que es la campaña o lo que es el proyecto de que en los centros comerciales nos dan bolsas, pues a lo mejor nosotros empezar de poquito en poquito, pues tratando de que también aquí en Piedras Negras se lleve a cabo lo que es ese proyecto. ¡Qué bonito! ¿Y por qué estos materiales? Ahorita mencionabas el yute. ¿Hicieron un estudio o cómo es que decidieron utilizar el yute en vez de estas bolsas de plástico? Bueno, pienso que lo que es el yute es un material resistente, uh-huh. y que también al finalizar de lo que es el producto, ya o la bolsa podrá ser un poco ya biodegradable con lo que es el medio ambiente. Qué interesante. Marlene, y la mujer busca la estética, el tamaño, el color, la decoración. Sí. ¿Cuándo empiezan con esta campaña para ayudar o distribuir este material? Estaremos en la primera semana de agosto repartiendo. Sería pronto, ¿eh? Ajá, sí, o sea, ya estamos de vacaciones, entonces sería como que ya regresando vamos a ir a repartir esas bolsas, traemos diferentes colores. Ah, bueno, muy bien. Al gusto. Pues que nos traigan, ¿verdad? También cuando ya estén a punto de presentar a los muchachos, nos encantaría que volvieran a venir aquí con nosotros, que nos mostraran su trabajo, porque sabemos que son alumnos y que realmente están comprometidos con su carrera, como ahorita lo mencionaban. Y seguramente el hacer conciencia, ¿no? Hay personas que tú les preguntas qué es el cuidado del medio ambiente y hay personas que hasta la fecha desconocen o no saben qué contestar. Claro, fíjate, y qué padre la pasión de los jóvenes, porque ellos están ahorita de vacaciones, ¿sí? Ajá. Entonces, vienen aquí para poder adelantar pues todo ese proyecto, ¿no? Que ya lo tiene elaborado y sobre todo agradecerle al equipo de docentes, a los ingenieros, a los maestros, a la directora, cómo los están apoyando, los están guiando para que tengan una mayor conciencia y la puedan difundir a nivel pues internacional. Qué padre esto, ¿no? Sí, está muy padre, profe. El yute, dijiste yute, ¿verdad? Yute. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que buscar a alguien, algún artesano, alguien que trabaje el yute. ¿Qué es el yute? ¿Dónde está? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuánto sí. tiempo tienen con este proyecto? Bueno, lo que fue el proyecto fue, y la campaña internacional es durante el mes de julio, okay. donde a nivel internacional, no solamente aquí en lo que es México, en Piedras Negras, sino que es una campaña que está en 130 países y que pues, es a nivel internacional, como ya lo había comentado. Entonces, ¿ustedes se contactan con esta campaña? Nosotros, una de nuestras maestras nos invitó a que nos inscribiéramos a lo que es esa campaña, pues para ver que también desde acá, desde México, pues lo estamos apoyando. Y sabrá Dios hasta dónde los vaya a llevar el yute. Sí, porque hay unos compañeros de ustedes que se van al extranjero, ¿no? Sí, van a Europa, a Europa. A Europa, ¿no? Les que... Y también con otro proyecto que ellos hicieron. Sí, con un proyecto. Rumanía, ¿no? Sí, es Rumanía. Rumanía. Uh-huh. Y a mí me llama mucho la atención, sobre todo la creatividad y la inventiva que están teniendo para poder lanzar todo este proyecto. ¿Siguen recolectando bolsas o ya no las recolectan? Pues ahorita son vacaciones, entonces pues no hay pero nadie en la escuela. Regresando. Vuelven. Uh-huh. Ok, bueno, pues para también comunicaros aquí, porque habrá personas que nos están viendo, nos escuchan y decir, bueno, pues aquí tenemos bolsas, vamos a ayudarles a estos chamacos de la Universidad Politécnica de Piedras sí. Negras, ¿verdad? Oye, Marlene, ¿y nada más consta de ustedes dos el grupo o el equipo? No. ¿O hay personas detrás también trabajando? Ajá, no, o sea, esto consta de todo el grupo, ya de nuestro grado y otros grados más que nos están ayudando con esto. Ah, perfecto. O sea, es de toda la escuela. Exacto, uh-huh. trabajo en equipo. Qué bueno que estén fomentando también esto, el trabajo en equipo. El liderazgo. Y que cada quien pueda aportar algo, ¿no? Una idea proactiva y de alguna manera también que siga creciendo este proyecto para que el día de mañana nos estén representando. Claro, claro, me da muchísimo gusto. Otra de las cosas, ¿cuál es el ingeniero? ¿Quién es el maestro que está detrás de ustedes? Bueno, quien está a cargo de nosotros es la profesora Eliana Martínez, uh-huh. que está aquí también presente con nosotros y que es una de las Hola, más Eliana. Importantes de nuestras Hola. Docentes que nos apoya mucho a lo que es esta actividad. Nos motiva. Qué bueno, y me da muchísimo, y me imagino que también sus papás, ¿no? Sí. Ándale, muchacho, tienes que salir en la tele, almuerza. Bueno, sí. pues agradecerles muchísimo también a las personas que de una u otra manera colaboran con la universidad y pues para los chicos que no conocen cuáles son los beneficios o cuáles son las ventajas, las nuevas carreras que vienen en la Universidad Politécnica de Piedras Negras, pues que se acerquen ahí. Sí. Muy bien.
Pues mucha suerte, mucho éxito, muchachos. Gracias por venirnos a compartir este proyecto, porque de alguna manera también hacen sentir a las personas orgullosos de, claro, los jóvenes, que hay mucho, mucho para el futuro y que están comprometidos con la escuela. Así que de verdad, de todo corazón, deseamos que también vuelvan a venir, nos traigan ya a lo mejor compactado las bolsas para motivar también a la sociedad y que sean parte de este proyecto. Sí. Vamos a ir un corte comercial, les agradecemos que nos hayan acompañado y despedimos a Recuerdo 96.7. Para nosotros ahorita volvemos. Esto es Abrazando la vida. Claro que sí. Muy bien. Cada día entre todos construimos un país mejor. Me gusta este programa de escuelas de tiempo completo. Me gusta la comida, que convives más con tus compañeros. Luego hacemos varias actividades. Hoy, en todo el país se atienden más de 25,000 escuelas de tiempo completo y en ellas hay más de 3.5 millones de alumnos beneficiados diariamente. Bailamos, cantamos, como mejor aquí que en mi casa. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes. ¡Ven a Merco! Huevo blanco mi marca tapa con 30, $34.99. Molida de res 80, 20, $59.99 el kilo. Y aceite de soya hogar de 900 mililitros a $18.99. Vigencia del 21 al 24 de julio. No te preocupes. ¡Ven a Merco! El Instituto de Hemodiálisis de Piedras Negras pone a su disposición la más avanzada tecnología, personal capacitado, ética y confianza en el tratamiento de la insuficiencia renal mediante hemodiálisis. Atendido por el Dr. Carlos Córdoba, con más de 20 años de experiencia. Ubicado en Avenida Carranza 1021, local 101, Plaza El Carmen, Colonia Burócratas. Informes al 844-160-2041 y 878-127-6295. Bienvenidos a la gran venta de aniversario de Gala Diseño en Muebles. Lo celebramos con una verdadera fiesta de ahorros y usted es nuestro invitado de honor. Aproveche salas, recámaras y comedores con grandes descuentos. 12 meses sin intereses para pagar y además un regalo en cada compra. 31 años comprometidos con su bienestar. Super Channel 12 y Univisión 41, aliados en información. El gran equipo de reporteros y corresponsales de Univisión 41 en San Antonio se une a Grupo Zócalo, líderes noticiosos en prensa, radio y televisión en todo el estado de Coahuila. La mejor opción en información está aquí, en Super Channel 12, el canal de las noticias, reforzado por los número uno en Texas, Univisión 41. Juntos, somos más grandes y más fuertes. Bueno, pues seguimos aquí y pues es viernes musical y de canto. Qué inspirador, ¿verdad? Ver padrísimo. Primero a una pues maestra. Donde les ha enseñado a muchos el canto, el teatro, pero también luego ver a los jóvenes que también hay la disposición, simplemente hay que acercarnos para poder lograr nuestros sueños. Por eso me encanta este programa, porque es una plataforma para gente que tiene ganas de hacer algo por la vida, por la familia y por el planeta. ¡Ay, qué bonito! Oye, hablando de cosas bonitas, también... Cuéntanos ya tu nuevo invitado que va a estar dando clases de canto. Sí, viene un profesor nuevo acá en el norte, ¿verdad? Viene de La Laguna, es lagunero. Sabemos que hay mucha gente de La Laguna aquí en Piedras. Un abrazo aquí a La Piedras, Laguna. Por supuesto. Y pues el profe, fíjense bien, va a empezar a dar un curso de canto y guitarra en la Cueva de Abrazando la Vida. ¿En dónde está la Cueva de Abrazando la Vida? En la calle San Agustín 706, Colonia Juárez, subiendo la Loma de la 28. Y pues él empieza el martes, el próximo martes a las 10 de la mañana hasta las 11:30, porque luego entramos nosotros con el grupo de Abrazando la Vida que tenemos ahí. El profesor nos pide que los alumnos pueden ser niños de primaria, de secundaria, pueden ser adultos y adultos mayores, nada más lleven su guitarrita y un cuaderno. Ah, perfecto. Eso ¿tiene algún costo, profe? Va a haber una cuota de recuperación muy bajita. Sí, porque el profe necesita también gasolina. Claro, te perdí uno más para el empujoncito de unos 20 pesos de ida y de regreso. Claro, el profe es el profesor Alonso Cenicero Salas. Ajá. Incluso le podemos dar el número, sí, ya pedí permiso al profe, ajá, para que le llamen si necesitan alguna aclaración. Es en el 871
102-7787, el profesor Alonso Ceniceros Salas. Si no, pues el martes váyase ahí a la cueva. Genial. Sí. Bueno, y mucho éxito para el profesor Alonso Cisneros, de verdad, de todo corazón. Gracias por acercarse con gracias, nosotros, profe. Porque fue alguien que nos escuchó, que nos vio y dijo, yo voy a ir. Claro, y para eso estamos. Y sabemos también que hay muchos cursos de música, tanto en la Casa de las Artes, en el Seguro Social, creo que el DIF también tenía algunas actividades. Claro, se llena rápido. Sí, esto sí, se... No, bueno, algunos ya están llenos. Claro. Entonces, señora, si tiene un chamaco ahí, una chamaca que dice, no sé dónde meterlos a estos, y anda con la guitarra pues dándose catorrazos, pues váyanse a la cueva, ahí el martes a las 10 de la mañana, la cueva de Abrazando la Vida, e inscriban a los niños y llévele la guitarra y un cuadernito, y el profe Alonso ahí va a estar con ellos. Sí, bueno, pues que aprovechen, también, hasta se pueden quedar después los martes de cueva. Ah, pues, por dos por perfecto. Uno, pasan por el niño, se queda otro ratito más. Ándele, y aprende a meditar. Aprende a meditar, excelente. Ay, oye, también muy importante, nuevamente retomando el tema de los matlachines. Ah, por favor, sí. Fiesta, fiesta. Ya tenemos las maracas, ya conseguimos... ¿De veras? Sí, 10 flotadores, sí, porque los van a hacer con flotadores del agua del baño. Con eso dicen que es re bueno. Oye, después nos debes demostrar el antes y el después trabajo. Sí. De estos pues grandes hombres que están tratando de integrarse de una mejor manera. Claro, ¿y qué crees, Leli? De Nava, agradecido con la familia de Nava, que nos va a donar una máquina de coser. ¿Sí? Gracias, eso. Nava, de verdad, gracias. Que nos la vamos a llevar al Cerezo para que los muchachos se pongan a coser y hagan su vestuario. Perfecto, nos encanta que sea así. Oye, bueno, pues sabes que yo no tengo el vestuario, pero tengo una máquina de coser. Oye, claro. yo tengo telas ahí que y los no que estoy tengan utilizando. Hilos también. Hilos, agujas, lo que sea. Lentejuela, hay que... todo, cascabeles. Todo es bien recibido. Van a ser las nahuillas para los matlachines. También las personas que tengan por ahí vestuario, que digan, profe, yo ya no lo necesito, lo usé. Ya no pues me queda. Vamos, ya no nos queda, ya el muchacho creció y se fue. Pues la cuestión también nos lo pueden... Sabemos que son... prendas sagradas, porque las danzas de los matlachines, pues las bendicen en diferentes rituales de misas y liturgias, pero pues también hay gente que dice, profe, si es para el Cerezo y van a seguir bailándole a la Virgen, a San Maximiliano María Kolbe, pues siguen en la misma misión. Exacto. Así que pues estamos aquí preparándonos, ¿sí? Con todo lo que tengan, si tienen el arco, si tienen las maracas, tienen el penacho, la nahuilla, la camisola, el chaleco, el short, lo que tengan, ¿sí? Es de verdad, se bienvenido. Lo vamos a Avenida 1104, también pueden ir a entregar estas pertenencias que ustedes gusten apoyar. Claro. Y también, bueno, pues recordarles un poquito la dirección donde está la cueva para que sepan que pueden ir. Es en la calle San Agustín, 706, Colonia Juárez, subiendo la Loma de la 28, ahí enfrente, donde huele hamburguesa. No tiene pierde. Ahora, yo quiero retomar nuevamente los beneficios. Me gustó mucho... es que si usted hubiera tenido aquí en un ladito, yo sé que sí. La energía de Beatriz, exacto, ¿no? Exacto, la energía que ella tiene, de verdad, yo decía, era más la emoción de Beatriz por contarnos. Sí, sí, sí. Y entonces dije, hay que retomarlo. Y nosotros teníamos aquí la lista de algo que ya nos había platicado también ella, sí. ¿No? Que es muy efectivo para liberar el estrés y mejora el sueño. Por supuesto. Descansas más tranquilo. Y puedes, el canto ayuda para poderte relajar. Oye, de una ¿quién manera? Sabe si también cantando, si hay un gordo por ahí que ronca mucho en la noche, póngase a cantar, a lo mejor ya se le afina aquí la garganta. Sí, es cierto. A lo mejor hasta ronca con tono. A lo mejor y después ronca entonadito. Ronca, ¿eh? También la mamá ronca. Y ahorita lo mencionábamos también en el programa que el cantar libera endorfinas analgésicas. Sí. Ayudando se va el dolor. A olvidar el dolor. Ay, abuelita, ponte a cantar, aunque ya no te sepas la letra, nomás tarareala. Sí, porque luego ya no se les olvida ya cómo sí, iba. Ya andan cantando empiezan otras cosas, empiezan con ¿verdad? Una y terminan con sí, otra. Es cierto, bueno, sí, es cierto. Eso se llama popurrí, no se llama hermosas. Pérdida de memoria. Mejora tu postura, claro, ¿sí? Para poder hacer la respiración sí, pues, y poder cantar. No va a poder cantar. Claro, no. Lo sé escuchar muy, con... Sí, sí, muy grave. No, no, no. Aumenta la capacidad pulmonar. Ándele. Pulmonar, uh-huh. Pues para tus pulmones, esta sí, respiración es más que no estamos acostumbrados. Mira, te voy a decir una cosa. A ver.
cuando tenemos niños especiales que están en silla de ruedas, que no caminan, que también puede haber un adulto, ajá, y que batalla para hacer popó, ¿sí? Que necesitan darle tantas cosas, póngalo a cantar y verá que con aquel encanto que va a fluir. Cantando se va, se va, le va a relajar pañal, hasta además. Señora, cámbiale pañal porque después va a haber el embarradero ahí. Pero bueno, que cante y respire para que afloje el intestino. No, y recuerden, el respirar no es ensanchar los hombros, no, la pancita, que salga la pancita al respirar. Pues ahí es donde está guardado todo aquello. Y ahí es donde se mueve todo y fluye. Sobre bueno, todo para la gente que no camina, que no tiene la facilidad de caminar, cántele, cántele, ya verá que... Que todo fluye. Se le va a encantar, bueno, todo lo que va a trabajar. Cantar limpia los senos nasales y las conductas respiratorias, que era lo que mencionaba ahorita. Cuando andan hablando con la voz nasal, que ¿cómo? Dices tú, hay algo, flema, moco, y bueno, todo eso ay, también. Ay, Dios. Ay, ya ve, o sea, póngase a cantar y verá que el moco tilín va a ser feliz. Muy bien, tu atención mental mejora. Por supuesto. Porque estamos con todos los sentidos. Y estás pajareando para todos lados. Ajá, y la imaginación a todo lo que da también. Ahora, por otra parte también, el cantar ejercita tus músculos faciales y abdominales. O sea, que se pueden ir las arrugas. Ajá. Oh. Y por eso, oye, los cantantes no envejecen. Y qué mejor tener arrugas aquí por una buena sonrisa que tener acá las patitas de gallo. Ay, por tristeza y por llanto. Así que mire, abra su boca, sonría, vaya practicando y que sean aquí unas, pero estas son de alegría, no importa, que tengo sean marcas, amiga, de alegría. Uh-huh. Margarita Robleda Moguel, Croac Croac, la rana, ella es escritora yucateca. Ella cuando cumplió años y decía, mira Pedro Vargas, mira, mira, mira cuántas arrugas tengo, pero cada una tiene nombre y apellido. ¡Ay! ¡Ay! Presumida la rana, ¿eh? Feliz la mujer. Otra de las cosas, y lo queremos volver a retomar, aumenta tu confianza. Si usted tiene por ahí a un niño que le cueste trabajo integrarse. Tímido. Tímido. Vergonzoso. Que le cueste también tener pareja. Hay personas también. Ay, ya jóvenes adultos que no saben cómo, sí, ¿verdad? Y cantando se alegra el corazón. Muy coquetos los que cantan, muy, muy coquetos. Sensuales, que son estos románticos, hombres. Y que volteas a verlo, ¿eh? Escuchas su voz y voces dices, que endulzan hola, el alma. Y luego de repente lo ves y ya te arrepientes. No, no es cierto. Ah. Pero sí, muy, muy agradable que puedan interactuar a través de eso. Por supuesto. De una habilidad, de este los arte tímidos, tan precioso que es el canto. Los tímidos, así que dicen, es, pues yo no tengo amigo, póngase a cantar y verá que hay otro. Verá que se le acercan hasta los pajaritos a cantar con usted. También los beneficios sociales, como ahorita los mencionábamos, cantar aumenta tu círculo de amistades. Uh-huh. Ponte a cantar y comprueba estos beneficios por ti mismo. Y vas a ver los efectos. El canto, pues nosotros aquí en la frontera norte, bueno, y en toda la frontera, sí, de todo el mundo, de todo el mundo mundial, me quedé pensando en donde se canta, pues hay una alegría y también puede haber una tristeza, pero se canta. Se canta en velorios. Sí. Se canta en bodas, cumpleaños, en cumpleaños. 15 años. En donde tampoco no hay nada ni qué celebrar, nomás estamos juntos. Y pues vamos a cantar, pues empezamos a cantar. La gente que tiene miedo y está sola también canta, sobre todo cuando cierto, se va la luz. Exacto. Empiezan a cantar o a chiflar, pues para poder estar acompañados de lo que le dicen en musicoterapia, de un baño sonoro. Y ciertamente, profe, siempre pasa que nos reunimos y es la comida y el canto, siempre. No puede, claro, faltar la música y la comida, siempre están presentes. Entonces, pues hay que aprovechar las actividades que se nos están brindando, oye, que están aquí en Piedraceras, sí, y que de alguna manera, pues todos estos beneficios también nos ayudan muchísimo. ¿Y los que cantamos en el baño? También. Nene. Ahí nadie desafina en el baño. Y hasta cuando le dedicas una a alguien también, ¿eh? Está buenísimo cantar y puedes aprender. Somos seres humanos que todos los claro, días aprendemos, reaprendemos. Y entonces lo importante es desafiarte a ti mismo, pero uh-huh, tener la voluntad de hacer las cosas. Canta en el baño, pero evite bailar porque hay champú, jabón y chancla y rzas. Allá fue. Cuídese. Cuídese también. Se nos acabó la voz. Sí, agradece. Lo que también se acabó ya es este programa. Ah, ya. Ya tan pronto que pasa el tiempo, pero los esperamos la próxima semana así, con los brazos abiertos para abrazar la vida y con mucho cariño que nos regalen pues de sus oídos, de su alma, como ahorita lo mencionaba, de sus ojos también. Y cante, cante, que el canto alegra el alma. Así, si está tristón, cántele. Y si está feliz, también cántele más, o sea, y si ya siente que se está muriendo, también cántele, siempre cante, aunque no haya nada que comer, pero hay que cantar, porque así se alimenta el alma.
Ay, cantando, ay, se bueno. alegran, cielito lindo, los corazones. Ya ves, uh-huh. y todo lo demás. Mañana los espero en el resumen semanal de Abrazando la Vida. Esto ha sido todo por esta semana y gracias a Dios por estar con ustedes. Esto fue Abrazando la Vida. Bye, bye. Cuídense mucho. Excelente.